El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Gloria Carrión, directora ejecutiva de Libros para Niños, cuenta la importancia de fomentar la lectura en pequeños. La promoción de la lectura en la niñez, pues es una... que te diría yo, es un propósito que debería de ser retomado por todos, todos los padres de familia, todos los adultos, todas las escuelas, todos los estados, creo yo, deberían de trabajar por el gusto por la lectura, por desarrollar un gusto por la lectura en la niñez y que se pueda crecer en un ambiente letrado y en un ambiente que permita pues desarrollar ese encuentro entre los niños y adultos que serán, ¿verdad?, y los libros. Sergio Bustamante es un joven escritor nicaragüense quien ya ha publicado 4 obras, entre ellos cuentos interactivos para niños y niñas. Expresa que para motivar a los pequeños se deben crear hábitos desde el hogar. Incluso los padres deberían de involucrarse en las historias y los personajes. Cuando conectamos con los niños y niñas a través de lo que a ellos les gusta, entonces ahí tenemos una ventana, una oportunidad para poder llevar un libro que cautive sus emociones, su vida en general. El niño espera que sea el papá, la mamá, la abuelita, probablemente el abuelito, alguien a quien él aprecia, que lo acerque, que lo lleve de la mano a este maravilloso mundo. Entonces, un ejemplo muy claro, sí, de cómo se debe motivar a los pequeños a la lectura es que sepamos su gusto, y eso, qué mejor que un padre, madre, en teoría lo ha de saber. Por ejemplo, si al niño o niña le gustan los dinosaurios, le gusta el espacio, le gusta la comida, muchas veces los niños se atrapan por el helado, por la pizza, etcétera, entonces es importante que la literatura que busquemos nosotros inicialmente con el fin de que ellos quieran tomar un libro y pasear la hoja, es que sea algo relacionado con eso que le guste. Entonces, si yo sé que a mi niño le gustan los carros, por ejemplo, entonces puedo buscar con él un material que tenga como ícono precisamente un carro, porque sé que ahí es que va a emocionarse y va a querer saber más. Si le gusta en el espacio, en este caso, tengo que buscar algo relacionado al cosmos, a la luna, al cuento de cómo vivían unas personas en el sol, no sé, es un ejemplo, pero la idea es de que a través de esa manera pueda conectar. Segundo, que si lo quiere convertir en un hábito, que entonces lo estipule como tal. Y para crear hábitos sabemos que la constancia y también la rutina es necesaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.